Indiana Jones 5 logra preestreno doméstico regular y Ruby Gillman tiene un inicio bastante malo. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al segundo reporte de Taquilla Express de la semana. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Indiana Jones 5 ya empezó su recorrido taquillero por los cines de Estados Unidos y Canadá y empezó con un preestreno de 7.2 millones, que está alrededor de lo que los medios estaban especulando ayer por la noche. El resultado es sólido en términos generales, esto porque la franquicia está dirigida sustancial, aunque no principalmente, a hombres mayores, como la marca James Bond. No Time to Die recaudó 6.3 millones durante sus previews, camino a un debut de 55. Así que partiendo de ese concepto, el preestreno de Indy es un ok, pero si tomamos en cuenta su presupuesto de casi 300 millones, ahí sí no es tan bueno. Esta película debe registrar nulo frontloading para poder tener un panorama positivo. Ya veremos cómo le va con el resultado de su primer día completo. Las primeras estimaciones indican 24 millones. Si es así, las proyecciones de debut se mantendrían entre 60 y 65, y eso no es alentador. El arqueólogo tiene que levantar sus números y proyecciones sí o sí para sobrevivir al fracaso. Internacionalmente, solo tengo el número de China y ahí su inicio fue desastroso, muy parecido al de La Sirenita durante su primer día. A nivel mundial, lo que se espera para el fin de semana debut es de 140 millones. Nuevamente, eso sería muy desalentador, así que desde ya hay razones para preocuparse. Disney no es el único que tiene preocupaciones para este fin de semana, pues DreamWorks y Universal también tienen un posible fracaso en sus manos. Krakens y Sirenas ni siquiera pudo alcanzar el millón durante sus previews, y ahora a lo que aspira es a un debut de entre 6 y 8 millones. Eso es pésimo para su costo de 70. Pensé que este proyecto podría ser un Bad Guys de 2023 que tal vez capitalizaría en el hate hacia el live action de La Sirenita, pero parece que pasará desapercibido. Vida, al menos en Estados Unidos y Canadá. Ya veremos cómo le va internacionalmente. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad.